Vamos a ver. Para que una función esté acotada, graba esto. Sí, grabando. Tiene que pasar dos cosas. O que tenga un máximo, por ejemplo, una parábola que está acotada a la física por aquí. Eso sí. O por aquí. Sí. Nunca baja en un super ahí. ¿Vale? O que tenga una asíntota horizontal y no se pase. Por ejemplo, una hipérbola no está acotada. ¿Por qué? Porque si tiene una asíntota horizontal, por aquí sigue bajando. ¿Vale? Entonces siempre puede llegar más para arriba y siempre llega más para abajo. Para que esté acotada, tiene que ser una función así. Hiciera, por ejemplo, esto y se quedara ahí, no pasará nada. Pero de estas no hay. No vas a ver tu expresión. ¿Vale? No lo vas a ver. Entonces, esta no está acotada. ¿Por qué? Porque si de aquí no baja, si baja esta, sí está acotada y esta también. O porque tiene un máximo y un mínimo, o que tenga máximos y mínimos. Si tiene máximos y mínimos, está acotada. ¿Esta está acotada? No. ¿Son seno? Ah, no, esta no. Esta no, porque, porque se va a allá. Pero el seno y el coseno sí está acotado. Está acotado. Porque el 1 menos 1 no pasa. Exactamente. ¿Vale? Entonces, la que tú me das ahí. Yo no la veo sino la A. A ver si está bien lo que he hecho. Yo creo que está acotada en el 1 y menos 1. Vamos a ver. Hay que hacer límite cuando x tiende a más infinito. Exacto. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. Y luego hace un pequeño dibujo, a ver. Ahí me sale las 12. No, te queda uno partido infinito que es 0, claro. Más infinito da negativo. 0 por abajo y 0 por abajo. Voy a coger un número del medio, por ejemplo. Pero es que también tiene una asíntota vertical en 0. Tiene que igualar el denominador a 0, te da una asíntota vertical. Entonces también lo tiene. Sí, en 0 no llega a 0, pero sí que resta. Pero para 0 es menos infinito. Positivo. Es infinito. No menos. ¿Infinito los dos? ¿Por qué? Porque esto es 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, si eso es un 10, aunque sea menos 0 al cuadrado, es pero es menos con menos más. Menos con menos 1 pero más. Pero con el menos 1 de arriba, no, es que esto da positivo siempre. Ese da positivo, pero. Este también. Pero ten en cuenta que es menos 1. Menos 1. Menos menos 1 al partido al cuadrado. Menos menos 1. No, menos 1 partido 0,01 al cuadrado es menos 10.000. Y menos 1 partido menos 0,01 al cuadrado también menos 10.000. Más, ¿no? No, más menos. No, porque esto es positivo. Menos al cuadrado es más. Eso es verdad. Con menos, menos 3 más menos. Entonces, si tú haces un... A ver. Este dibujo. Menos. Tiene el de abajo. Menos. Menos. Al cuadrado es más. Vale, ya está. Ahora, si yo lo digo, vale. Más infinito, 0 por abajo. Menos infinito, 0 por abajo. Sí. 0 por la derecha, menos infinito. 0 por la izquierda, menos infinito. O sea que está acotada por el 0. ¿Vale? Lo sí, está acotada superiormente. ¿Superiormente? Inferiormente no. Para que esté acotada, tiene que estar acotada superior e inferiormente.